esta primera parte de la final del programa Escuela de Talentos. Yo les cuento que cada uno de los participantes sacó lo mejor de sí para sorprender al jurado. ¿Quieren saber cómo les fue? Vamos a verlos. Hola a todos nuestros televidentes del canal comunitario TV San Jorge, bienvenidos a esta gran final de Escuela de Talentos. Qué rico, qué placer estar con todos ustedes compartiendo este escenario espectacular hoy con todos los estudiantes de Ocaña, quienes participaron de este programa especial que se realizó con mucho amor y con toda la dedicación por parte del equipo periodístico y técnico del canal comunitario TV San Jorge para conocer los talentos de los estudiantes. Hoy por fin vamos a dar los nombres de los ganadores de cada una de las categorías que participaron. Lina, bienvenida. Bienvenido Mario, usted también, y muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por estar ahí siempre conectaditos con nosotros en cada emisión de Escuela de Talentos. Les cuento Mario y a nuestros televidentes también que fue una ardua tarea estar en cada institución educativa buscando a los mejores talentos, a los más talentosos, a los mejores de los mejores entre toda su institución. Así que hoy están aquí y van a demostrarlo con una presentación especial delante de nuestros jueces que ya están aquí preparaditos para dar su punto de vista y dar los ganadores de cada categoría, Mario. Claro que sí, Lina, va a ser una final muy especial porque así como lo acaba de decir usted ahora, en el recorrido de las instituciones educativas definitivamente encontramos talentos grandiosos de los estudiantes en las diferentes categorías que tuvimos la oportunidad de observar. Talentos grandes en dibujo, en canto, en baile, en música, inclusive en la magia y en otros talentos especiales que hoy lo vamos a dar a conocer también. Así es, Mario. Esas dos categorías diferentes, como lo dijimos, talentos especiales, tienen también dos jueces especiales porque ellos van a dar su punto de vista a cada uno de ellos porque son talentos que no entraron en categorías grupales con los demás estudiantes que tienen pues más competencia. Ellos son su propia competencia, Mario. Claro que sí. Yo quisiera recordar un poco todo ese recorrido de las instituciones educativas, ¿no? Muy especiales en Ocaña, el apoyo de los rectores, también de los coordinadores, padres de familia, quienes acompañaron también a los estudiantes en cada una de las grabaciones, pero sobre todo a ellos por el esmero y la dedicación. Eran grabaciones de casi 2 horas, 3 horas en cada una de las instituciones educativas para conocer los talentos y llegar hoy a esta gran final y dárselos a conocer también ustedes para que el jurado calificador pues seleccione a los mejores talentos de los estudiantes en Ocaña. Así es, Mario, también agradecimiento a sus personeros porque ellos estuvieron también ahí pendientes de cada uno de los estudiantes que estuvo pues recorriendo, estuvieron recorriendo los salones, buscando, que anotando las listas, y pues con ellos estuvimos una mañana entera en cada institución, desde las 8:30 de la mañana siempre con ellos, hasta mediodía con todos los estudiantes que se presentaban. De ahí escogíamos a unos seleccionados y pues esos seleccionados fueron los que nuestros jurados vieron y pues de ahí ellos sacaron a los finalistas, Mario. Claro que sí, y como a los mejores los evalúan los mejores, vamos a tener hoy en la mesa a jurados calificadores muy especiales en cada una de las categorías, profesionales también en cada una de esas ramas que hoy vamos a observar, y pues vamos a darlos a conocer porque son jurados también muy especiales de la casa, o cañeros que son amantes a cada una de estas expresiones artísticas, y hoy van a observar a los estudiantes. Ya tuvieron la oportunidad de ver sus presentaciones, seleccionaron a los mejores, pero hoy van ellos también a tener la responsabilidad de escoger al ganador o la ganadora de cada una de las categorías. Inicio yo con la categoría de canto y de música, porque acá se presentaron varios estudiantes en las diferentes instituciones educativas, amantes también al canto, y hoy pues tenemos como jurado calificador a Mónica Obregón y Jonathan Álvarez. Ellos son del dúo Bletsy, que hoy van a estar acompañándonos precisamente como jurados calificadores. Yo quisiera que habláramos un momentico con ellos para que también nos den a conocer la experiencia de poder observar a los estudiantes en canto. Bienvenidos, queridos jurados, en esta grabación. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes, todos los ocañeros. De verdad que yo siempre lo he dicho, aquí en Ocaña hay muchísimo talento y este evento tan especial, primeramente pues quiero felicitar a TV San Jorge por hacer este reconocimiento a la cultura, al talento de los muchachos. Y de verdad que está difícil, está difícil. Lo único que les digo a los participantes
es que ya al estar aquí son ganadores. Que no se preocupen si no quedo de primero, que si no quedo... Lo importante es que hay un gran talento que se puede evolucionar mucho más. Claro, y sí, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal la experiencia de escuchar a los estudiantes, que algunos de ellos también pues, son pues, niñas que les gusta mucho el canto, para esta gran final de Escuela de Talentos? Bueno, buenas para todos. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Muy contentos. Realmente nos agradó muchísimo ver estos talentos. Vemos gran potencial y esperamos que realmente sigan en esta bella, digamos que en este bello talento que es la música, porque a nosotros nos apasiona y esperamos que ellos también. A ellos también los apasiona la música, sin lugar a dudas, Lina. Así es, Mario, pues así como Jonathan y Mónica pues van a evaluar a los niños de canto y de música, pues tenemos a un especialista en baile, Mario. Tenemos aquí al profesor Trinidad Pacheco, quien viene a evaluar a los jóvenes que van a estar en las danzas, que va a ser la primera categoría que se va a presentar en esta hora. Así que están ahí por ahí preparaditos para presentarse. Profe Trinidad, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, allá a todos los televidentes y a los que están aquí en el auditorio, mis más sinceros saludos. Es un reto bien hermoso, agradecerles a ustedes por la organización de este bellísimo evento donde podemos descubrir todos esos talentos que tenemos en Ocaña. Bueno, muchas gracias, profesor Trinidad. Aparte de los de baile y los de música, también muchos estudiantes se inscribieron en la categoría de dibujo. Pues como jurado calificador en esta gran final está el profesor docente de la Escuela de Bellas Artes, Carlos Andrés Morales, que es artista plástico. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento pues, de poder participar en este evento que tienen aquí en San Jorge. Y felicitar a los muchachos que se presentaron. Hay muchas cositas interesantes que se pueden ir desarrollando aquí en Ocaña y hay muy buen talento en las artes plásticas. Muy, claro que sí, estudiantes que les gusta el dibujo bastante y son muy buenos. Bastante, Mario, son muy, muy buenos. De la misma manera, Mario, pues como le venía comentando al inicio, también tenemos dos jurados especiales que van a estar juzgando o evaluando a los chicos que están en dos categorías especiales. Pues tenemos a un mago, él es Exxon, y tenemos a nuestro gerente César Numa Numa, y también a quien va a evaluar a los chicos del grupo de taekwondo, el profesor Dover Quintero. Bienvenidos, el mago Exxon, por favor, coméntenos, ¿qué va a evaluar usted en el muchacho que va a estar aquí presentándose como mago? Muy buenos días para todos los televidentes, a todos los del recinto. Muchas gracias por la invitación, de verdad que vamos a mirar el manejo de escena del muchacho, pues puesto que tengo entendido que hay un solo participante de magia, no es él lo que va a hacer. Yo sé que es difícil porque ilusionar no es fácil, y pues esperemos que le vaya muy bien y que sea el ganador, ¿no? Yo sé que hay uno solo. Claro que sí. Bueno, César Numa Numa, aparte de ser nuestro gerente de la empresa Azucap San Jorge, es mago por muchos años. César, bienvenido. Sí, mi nombre artístico es Cesarini, como mago, y la verdad que, como dice el compañero, el mago Edson, vamos a evaluar lo que es la manipulación, la ligereza de manos, que tuve la oportunidad de verlo en el video, y realmente me sorprendió el dominio de también del espacio escénico, como todo artista, como los bailarines, como todo artista que se presenta debe tener un manejo del espacio escénico, tiene también que tener para televisión un manejo de las cámaras, y la verdad que estamos contentos ya como mago de ver que hay frutos en Ocaña que están siguiendo por ese arte, y ojalá que haya muchos más. Yo creo que en eventos posteriores van a haber más participación. Claro que sí, recordemos esa escena. Lina quedó sorprendida por la presentación del estudiante en el Colegio La Industrial. Le cuento que todavía tengo la carta guardada. Tiene la carta guardada. Bueno, Dover Quintero es experto en taekwondo. Él nos va a evaluar a los estudiantes que participaron de este deporte. Dover, bienvenido. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan en este bonito evento.
felicitar a TV San Jorge por esta clase de eventos en donde da a conocer a toda la comunidad ocañera esas manifestaciones de talento en infinidad de campos artísticos. Contento de formar parte de este jurado en donde vamos a deleitarnos en esta gran final con estos niños y jóvenes que han tomado un camino en las artes, en los diferentes campos, y hacerle una invitación a todos los niños jóvenes de Ocaña, a los padres de familia, para que incentiven a sus niños a que tomen parte de las diferentes escuelas de artes, deportes, ¿sí? Para que tengan muchas alegrías y tener a sus niños, a sus jóvenes, el tiempo libre ocupado en algo muy productivo como lo es las artes. Claro que sí, es muy especial conocer que el deporte también es un talento para los estudiantes es, en los diferentes también colegios. Sí, arte, porque estas son artes marciales, así el taekwondo es un arte excelente. Le cuento que yo fui alumna del profesor Dover, así que me recuerda en primer semestre cuando estuve en esas clases, muchas caídas, muchos golpes, qué horrible. Pero bueno, usted sabe de taekwondo, sabe de canto, sabe de música, de todo, experta un poquito, en muchos talentos. Pero sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta gran final de Escuela de Talentos, porque ya yo creo que los que están en el auditorio, los televidentes allá en casita que están bien juiciosos, conectados con TV San Jorge, quieren ya conocer a los seleccionados, a los que pasaron a esa gran final, para luego pues conocer a los ganadores de cada una de las categorías. Y vamos a iniciar con una de esas bellísimas, que es el baile. Así es, Mario, sin más preámbulo, bienvenidos nuestros televidentes y disfruten de esta final de Escuela de Talentos. Iniciamos con la categoría de baile con Ana Isabela Martínez Serrano y Juan Andrés Salazar. Sí, ellos participaron en el gimnasio campestre Villa Margarita con esta categoría de baile. Ana Isabela, bienvenida. Buenos días, soy Ana Isabela Martínez Serrano y junto a mi pareo Juan Andrés Salazar Carvajalino venimos en representación de nuestro hermoso colegio gimnasio campestre Villa Margarita. Bueno, Ana Isabela ha tenido un recorrido bastante importante en el baile, ¿no? Y se ha visto reconocida en Ocaña. Juan Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué esperamos hoy con este baile? Bueno, pues los vamos a deleitar con el bambuco del sanjuanero huilense. Bueno, con el baile del sanjuanero huilense, Ana Isabela Martínez Serrano y Juan Andrés Salazar del gimnasio campestre Villa Margarita. Thank you.
¡Eso! Un aplauso para Ana Isabela Martínez Serrano, Juan Andrés Salazar del Gimnasio Campestre Villa Margarita. Yo sí quisiera escuchar la apreciación del profesor Trinidad Pacheco ante este baile. ¿Qué tal los muchachos del Gimnasio Campestre? Saludarlos, de verdad. Yo he visto el proceso de los dos, el proceso de formación, el proceso de aprenderse esta bellísima danza, que es una danza de verdad, de las dos danzas más complejas que tenemos en el folclore colombiano, es el sanjuanero huilense y el mapalé. Pero en su técnica de expresión, en su técnica de ejecución, esta danza tiene algo bien particular, y es que cada uno de los pasos que los bailarines ejecutan deben ser exactos como están escritos. Entonces, felicitarla. A los dos, a Ana Isabela y a Juan, por la bellísima expresión y demostración de lo que es la danza en el folclore colombiano. Claro que sí. Otro aplauso para los chicos que han sido orgullo de nuestra ciudad, y aquí de parte del canal comunitario TV San Jorge, pues vamos a darle este reconocimiento. Juan y Ana Isabela, por la participación en Escuela de Talentos. Otro aplauso para ellos. Bueno, luego de la participación de estos niños en la categoría de baile, vamos también con otro grupo especial de danzas. Así es, Mario. Tenemos al grupo de danzas del grado 11 del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, Mario. Así que, chicos, pasen aquí. Vamos a invitarlos al escenario. Es un grupo de danzas muy especial del Colegio Artístico, quienes participaron también, pues, se inscribieron en la categoría de baile y también nos sorprendieron con un baile espectacular en su institución educativa. Y hoy vamos a ver precisamente la calidad de baile que ellos realizan, bien preparados con sus vestuarios para esta gran final de Escuela de Talentos. Qué hermosos vestidos, Mario. Le comento que siempre, así también fue en la audición, con unos vestidos hermosos, bien arregladitos, al igual que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, bien arreglados. Y pues hoy nos van a mostrar algo bien especial, Mario. Vamos a ver. Listo, pues iniciemos con el baile de estos chicos del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro. Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caudal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso
tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Bravo, bravo, un aplauso para los chicos del Colegio Rafael Contreras Navarro. Yo sí quisiera que alguno de ustedes se atreviera aquí a hablarnos, a todos los televidentes. Venga usted, venga, venga para acá. Usted es el seleccionado para que nos hable de este baile especial que es del departamento de Arauca, ¿no? Nuestro departamento vecino. ¿Qué tal la preparación para esta final de Escuela de Talentos y también la preparación para la audición en el colegio donde ustedes se presentaron? Bueno, buenos días. La verdad, el baile, el joropo, fue una invención o sí, una innovación para representar también el talento que hay en Venezuela, ¿sí? Porque este es un joropo venezolano, que todos nuestros, mis compañeros y yo, junto con nuestro coreógrafo, nos esforzamos por representar también la calidad artística que hay en este país vecino. Bueno, pues muy especial, ¿no? Que también se hagan partícipes de esta gran final de Escuela de Talentos con este baile especial ahí para que den paso así bien fuerte. Así es, Mario, un joropo nacionalista, acaban ellos de danzar, excelente presentación de estos muchachos. Profe Trini, cuéntenos, ¿cuál es su opinión acerca de esta danza que usted acaba de ver en este momento? Bueno, felicitarlos de verdad, muy chévere. Esta danza evoca como los llanos como los dicen los llaneros, los llanos es uno solo, no pertenece a ninguna región, el llano es el llano para ellos. Evoca el zapateo, pues evoca todo el trote y el galope de los caballos, todo ese amarre que hacen con el perrero, que algunos lo llaman así, son con lo que los tratan los llaneros de domar a su pareja. Entonces es un juego de manos con el elemento que es muy importante y el zapateo. Felicitarlos y bueno, está compleja la elección porque es diferente evaluar a una pareja a evaluar un grupo. Entonces, los dos tienen connotaciones diferentes. Va a ser difícil, pero lo vamos a lograr. ¿Qué tal es el profesor Trinidad para el paso del joropo? Es uno de los géneros de la danza que me encanta mucho por aquello del zapateo y la fuerza que hay que poner en escena en la hora de ejecutar esta danza. Bueno, fuerza, corazón y dedicación que le dieron estos estudiantes al baile. Así es, Mario, pues en este momento vamos a entregarles a cada uno su reconocimiento, chicos. Bueno, mientras Lina le entrega los reconocimientos a los estudiantes del Colegio Rafael Contreras Navarro, nos vamos a preparar para ver otro de los grupos también especiales de danzas aquí en la primera categoría de baile en la gran final
de Escuela de Talentos. Pues que se preparen el grupo de Carranga del Gimnasio Campestre Villa Margarita. Ellos nos van también a presentar un baile muy especial acá en esta, en este programa para todos ustedes allá en casa, los televidentes que estuvieron bien juiciosos observando las presentaciones de cada uno de los estudiantes. A usted fue una de las que le gustó el grupo de Carranga, ¿no? Así es, Mario, pero hoy ellos se van a presentar con algo diferente, le comento. Van a presentarse con una cumbia y pues... De Carranga pasaron a cumbia. Pasaron a cumbia. Okay. Son un grupo de danza también del Gimnasio Campestre Villa Margarita y vamos a ver cómo les va a ir en esta tarde aquí en Escuela de Talentos. Listo, entonces que se acerquen para observar el baile de cada uno de ellos estudiantes, como lo decía el profesor Trinidad Pacheco, que también pues le meten ese amor, esa dedicación a esta categoría especial y que no son grupos que nacieron de la noche a la mañana, sino que tienen mucha preparación en cada una de sus instituciones educativas por cada uno de sus docentes y el apoyo de los padres de familia. Así es, Mario, y pues en el Gimnasio Campestre Villa Margarita pues son niños más pequeños. Le comento que el grupo de danzas que vamos a ver son niños de menor edad, los que acaban de ver pues son estudiantes ya de grado 11 y pues para ellos es un poquito más complejo la danza porque pues las coreografías grupales pues para los niños es un poco más complejo, pero yo sé que les va a ir súper bien y así como les fue en el colegio, pues así les va a ir aquí, Mario. Claro que sí, y ojalá pues entren también en la final de esa categoría para que alguno de estos grupos de danza sean pues los felices ganadores de los premios especiales. Vamos a recordarles a los televidentes, Lina, y a todos los que están acá en el programa, los premios especiales que se les va a regalar a todos los ganadores de cada una de las categorías. Entre esos premios hay becas. Así es, el profesor Trinidad Pacheco, al ganador de la categoría de danzas o de baile, pues se le va a regalar una beca en su escuela, Mario. Así también en música se les va a dar una beca por 2 meses, en canto o en música. Y en y los otros, las otras categorías también pues van a tener kit tecnológicos para que pues lo disfruten por parte del canal comunitario TV San Jorge. Una dedicación, un amor y un esfuerzo por parte de los estudiantes, también por parte de los de las directivas de cada una de las instituciones educativas para poder ofrecerles a todos ustedes y darles a conocer los talentos de los estudiantes. En Ocaña hay muchos jóvenes que les gusta las expresiones artísticas y se esmeran por cada día pues esforzarse y alimentar este don especial que se les ha regalado y pues ellos también algunos con mucho esfuerzo, con dedicación, con pasión y amor, pues van a tener ahí este detalle especial. Así es, Mario, pues sin más preámbulos, veamos a los chicos del Gimnasio Campestre Villa Margarita, al grupo de danzas que se va a presentar en este momento. Así que chicos, adelante. Thank you.
De nuestro país, no se vayan chicos, vengan para acá para que hablemos con ustedes sobre este baile especial y también para que reciban la apreciación del profesor Trinidad Pacheco ante este baile. Lina, ¿entreviste a alguno de estos chicos o chicas de este grupo de baile de danzas del Gimnasio Campestre Villa Margarita? Bueno, aquí tenemos a este chico que es como el líder porque él siempre se encarga de dar el paso en las presentaciones. ¿Cómo te llamas? Juan José. Juan José, Juan José, cuéntanos cómo fue la preparación para esta danza tan bonita. Bueno, nos preparamos pues bastante tiempo y con mucha dedicación pues para poder sacar este baile y dejar en alto el nombre de nuestro amado colegio Villa Margarita. ¿Cómo cuánto tiempo se demoraron preparando esto? El baile lo montamos como en una o dos semanas con bastante dedicación. Bueno, los felicito, profesor Trinidad. Cuéntenos cómo le pareció este cumbión que acaban de bailar los niños. Muy bonito, chévere. La alegría de estos cumbiones. Quiero, ya que estamos como en este proceso, hay una diferencia entre la cumbia y el cumbión. El cumbión nace en el carnaval de Barranquilla, a sus inicios del carnaval de Barranquilla, para darle agilidad a las comparsas, porque inicialmente se hacían las cumbias y eso frenaba todo lo que era el carnaval de Barranquilla, el desfile del carnaval de Barranquilla. Años posteriores lo dejaron que se hiciera cumbión, entonces que se hiciera más rápido para darle más agilidad al carnaval. La alegría, importantísimo, la cadencia del movimiento en las caderas de esta zona del país, como es la zona de la costa atlántica, es importante en cada una de estas ejecuciones de este tipo de manifestaciones de las danzas de la costa. Felicitarlo porque nosotros que somos andinos, bailar cosas de la costa es bien complejo y bien complicado. Felicitaciones a los niños y a las niñas. Bueno chicos, pues muchas gracias, felicitaciones. Sigan con ese talento especial de baile y nosotros seguimos con la categoría acá en Escuela de Talentos de Baile. Mientras el profesor Trinidad Pacheco ahí se prepara, vamos a darle paso precisamente a la categoría de dibujo. Luego de observar a los estudiantes en la categoría de baile, ahí está el profesor Trinidad Pacheco, redactando el veredicto final que nos lo va a dar a conocer al final del programa de Escuela de Talentos, pasamos a la categoría de dibujo y pintura. Muchos de los estudiantes en el recorrido de las instituciones educativas pues también se presentaron en esta categoría especial. Quien el jurado hoy es el profesor Carlos Morales, docente de la Escuela de Bellas Artes, a quien le damos la bienvenida al ingreso para este lugar. Profesor, bienvenido. Venga para acá, nos ubicamos en esta parte porque usted también nos va a dar a conocer un poco de su trabajo de dibujo. Bienvenido, profesor. Y bueno, ya usted tuvo la oportunidad de analizar a los estudiantes. ¿Qué encontró en cada uno de ellos? Son niños, en primera medida, que son muy dedicados. Y tienen una inquietud muy importante por las artes plásticas, entonces es necesario cultivárselas. Perfecto, muchos son los niños en esta categoría, Lino, usted los tiene ahí. Así es, Mario, vamos a hacer pasar a John Torrado del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, quien nos va a mostrar una de sus grandes obras que él ha hecho en su institución. Hola, John, bienvenido. Bueno, John, háblanos sobre estos proyectos que has hecho durante tu recorrido en el colegio
y pues cómo te ha ido, cómo has avanzado en esta técnica de dibujo. No, pues gracias por la invitación. Estos trabajos los he venido realizando junto con la compañía de nuestro profesor. Ha sido un trabajo duro porque, por más que sea, trabajar la pintura y el dibujo no es fácil. He tratado de dar lo mejor de mí y espero que les guste. Bueno, ¿en qué consiste este que tenemos acá? Porque este lo mostraste en tu audición y este lo estabas haciendo durante esa semana. ¿Cómo te fue con este que está acá, la técnica en estuco? Pues primero que todo hice el dibujo, empecé a aplicar el estuco, le fui dando forma a los objetos, ya como es la puerta, el pedazo de madera, y después le apliqué el color. Eso ha sido todo. Bueno. Bueno, profesor Carlos, ¿qué decir del trabajo de John? Es un trabajo bastante interesante y él realmente como dibujante pues es un poquitico mejor que como es como pintor. Y ya que el concurso más que de pintura es un concurso de dibujo, entonces los trabajos de dibujo realmente pues están bien interesantes, tienen muy buenos trazos que hay que seguir cultivando. Perfecto, listo. Nuestro segundo participante en la categoría de dibujo es el joven Yulfran Telles del Colegio Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita. Yulfran, bienvenido nuevamente a Escuela de Talentos. Yulfran, y pues, bienvenido. Pasa tiene un talento muy especial, ¿no? Bueno, Yulfran es de la institución, sí, Carlos Hernández Yaruro de la Ermita, y pues él nos presentó un mural bien hermoso ese, ajá, día ya en una pared de un salón, y pues hoy nos trajo técnicas más a lápiz. Hola, Yulfran, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Le quiero dar un agradecimiento a de San Jorge y a todas las personas que nos acompañan hoy. Pues la modalidad que yo a veces practico es la de lápiz. Tengo unos dibujos hechos a lápiz y tengo a pintura, casi no he elaborado dibujos. Vamos a mostrarlo, Yulfran, a las cámaras para que vean pues también los trabajos que se realizan en lápiz. Como lo decía Lina, Yulfran pues presentó en su audición un mural muy bonito en su institución educativa y hoy se presenta con este dibujo especial de lápiz. Profesor Carlos, ¿qué decir de Yulfran? Yulfran es también muy dedicado y tiene muy buenos trazos, al color le va muy bien y los trabajos que he visto de él son bien interesantes. Hay que seguir trabajando en esto porque esto es 1% talento y 99% constancia. Perfecto, constancia y perseverancia en estos talentos especiales. Así es, Mario, y nuestra siguiente participante es Juliana Quintana del Instituto Técnico Alfonso López. Ella nos va a presentar otra técnica a lápiz, Mario, una técnica bien compleja, así que Juliana, ven por acá. Juliana, bienvenida. Gracias, buenos días. Primordialmente me enfoqué en hacer este dibujo en recordando la visita del Papa Francisco aquí a Colombia, a dejarnos en alto y claro que la paz no se consigue mediante el gobierno, sino en el interior de nosotros. Bueno, Juliana, háblanos de la técnica que tú utilizas, porque en la audición también nos mostró un rostro incluso más grande, muy bonito, y pues, ¿cómo te fue con este dibujo? Pues, ese dibujo lo hice inventado porque no se me ocurrió nada más, y pues pues quise marcar la diferencia y hacer algo diferente, porque siempre hacía rostros de personas, pues este también es un rostro, pero es algo diferente. Bueno, profesor Carlos, los dibujos de rostro en esta técnica son bastante complicados, pero muy bonitos a la vista. ¿Qué decir de Juliana? Juliana ya viene participando en varias ocasiones en eventos que se han desarrollado en la ciudad y ella se le da muy bien el carboncillo, que es una técnica bastante compleja porque hay que conseguir volumetría solo con un solo tipo de lápiz. Entonces, la verdad es que el trabajo que ella viene desarrollando es interesante, debe seguir trabajando, debe seguir evolucionando en esa técnica tan bonita que es el carboncillo. Listo, muy bien. De Juliana pasamos a Sara Jaime del Colegio Don Bosco, que también se presentó en esta categoría de dibujo. Sara, bienvenida. Ven para acá, o ahí, si quieres, ven para acá. Bienvenida, Sara, a Escuela de Talento nuevamente. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué dibujo nos traes para hoy? Pues uno es un paisaje de
de una playa y el otro es un bodegón. Bueno, y muchos de estos cuadros también los tienes en tu casa, porque en tu audición nos comentabas del trabajo y del empeño que realizas en el dibujo. ¿Te gusta mucho y tienes muchos cuadros? Sí. ¿Cuál es la técnica más especial que utilizas? Pues todas son especiales para hacer los cuadros, porque hay que realizarlo con mucho esfuerzo y pues... Bueno, esfuerzo y constancia, como lo decíamos ahora. Profesor, ¿qué decir de Sara? Sara es un caso bastante especial porque ella tiene un talento muy particular y ella es muy constante. En primera medida, esta técnica, aunque se tiene colores y todo, es una técnica también de dibujo, pero se mezcla con la pintura. Es una técnica seca de pintura. Es un trabajo supremamente excelente, ella es muy dedicada, debe seguir mejorando, pero en particular ella tiene un retrato, porque por ahí lo dejó, que es muy lindo, es muy gestual y logra coger el gesto de ella misma como persona. Es muy dedicada y muy trabajadora, entonces la verdad que Sara es excelente. Veíamos en el video, profesor, de la audición de Sara, y es una técnica especial. Sí, es una técnica de pastel sobre lija. Y ella la ejecuta muy bien porque la hace pues de la manera adecuada. Bueno, estos son nuestros estudiantes de la categoría de dibujo, Lina, muy especiales. Así es, Mario, excelente, muchachos, muy hermosos dibujos, y esperamos pues que el profe los analice ahorita más a fondo y más tardecito nos va a dar el veredicto a ver quién es el ganador en esta categoría, Mario. Claro que sí, aunque el profesor Carlos Morales no está participando en Escuela de Talentos, él nos trae un dibujo muy especial. Profesor, coméntenos sobre este dibujo. Como el... Es un concurso de dibujo, pues entonces yo traje pues para que los muchachos vieran y se motivaran un poquitico lo que es realmente pues un dibujo académico. Esto es un dibujo en lápiz con trementina sobre papel Durex Scholler. Es un papel a base de algodón y se pinta prácticamente con una servilleta. Aunque es una técnica de dibujo, es considerada una técnica de pintura. Entonces es como podemos mezclar ahí los estilos y podemos llegar a lograr trabajos pues interesantes en la figura humana. Bueno, profesor, pero usted no está participando. Muy bien, bueno, los estudiantes de la categoría de dibujo, estos son de cada una de las instituciones educativas. Vamos a esperar ahora más tarde que el profesor Carlos Morales nos dé el veredicto de la ganadora o el ganador de esta categoría especial, Lina. Así es, Mario, y recordarle a nuestros televidentes también que ahorita más tardecito vamos a tener presentaciones especiales, así que no se pueden mover de ahí, tampoco los que están aquí sentaditos con nosotros, porque van a haber presentaciones, shows especiales, y pues ahorita nos vamos con otra categoría más, Mario, es la categoría de canto y música, y pues vamos a esperar a ver cómo le va a ir a estos jóvenes que están allí preparaditos para presentarse ahorita en frente de los jurados. Seguimos en esta gran final de Escuela de Talentos. Vamos a tener la oportunidad de ver una presentación muy importante de magia que nos tienen para el día de hoy, Lina. Así es, Mario, pues como les habíamos anunciado desde el inicio de nuestra final aquí de Escuela de Talentos, pues tenemos a Exxon y Cesarini que nos van a mostrar ese talento especial, Mario, que también tienen ellos como magos. Claro que sí, porque dentro de Escuela de Talentos se presentó un estudiante para magia del colegio La Industrial, él es Santiago, y después, luego de esta presentación, lo vamos a conocer y también él nos va a presentar su actuación en el día de hoy de magia. Pero vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Edson y a Cesarini, hoy aquí en la gran final de Escuela de Talentos.
Bueno, un aplauso para Cesarini y para Edson, los magos del día de hoy, que nos han mostrado su talento también en la magia y que dejó también sorprendido a nuestro estudiante que hoy nos va a presentar su talento de magia también. Así es, Mario, vamos a presentar a Santiago Andrés Oyola, él es del Colegio Instituto Técnico Industrial. Santi, ¿dónde está? Santiago, Santi. Se desapareció, ya hizo magia. Ya. Santiago, bienvenido. Hola, ven Santi. Para acá. Bienvenido, Santi, qué bonito que estés acá. ¿Santi? Sí, ¿cómo están? Bien. Bueno, Santi me dejó impresionada en la audición que él realizó en su institución. Como les dije en el inicio, todavía tengo esa carta guardada en mi cartera con mi nombre anotadito ahí. Me hizo un truco tremendo, así que vamos a ver, Santi, cómo nos vas a impresionar en esta tarde. Así que pues, tú dijiste que ibas a impresionar a los jurados. Bueno, Santi, ¿qué tenemos listo? Pues vamos a esperar entonces de que los jurados estén en la mesa para que puedan observar a Santiago y la presentación de magia, pero yo quiero escuchar de Santiago cómo se ha preparado para esta final de Escuela de Talentos y cómo fue la experiencia de haberse anotado precisamente en las audiciones de este programa de TV San Juan. Pues he estado, yo creo que un mes practicando, pues mucha dedicación y bueno, ahí vengo aquí a sorprenderlos a todos. Listo, sí, bueno, sí. Sorprendidos nos quedamos nosotros en el Instituto Técnico Industrial y sin lugar a dudas vamos a quedar nuevamente sorprendidos con Santiago, que ya está preparado para su audición en el día de hoy en la gran final de Escuela de Talentos. Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Santiago y encantado de estar aquí con todos ustedes y de poder mostrar este maravilloso arte como es el de la magia. Entonces, ¿puedo pasar a la mesa? ¿Sí? Permiso. Sí, por favor, la cámara. Listo. Tengo aquí una baraja, pero no es una baraja normal. Tiene nombres de bebidas. Por ejemplo, Fanta, Red Bull, café, chocolate, Hide, entre otros. Entonces, ¿cómo te llamas? Mónica. Mónica, yo quiero que me digas para cuando tú quieras. Ya. ¿Ahí? Bueno, yo quiero que la cojas y no se la muestres a nadie. Nada más mírala tú. ¿Listo? Mírala tú. Pero hoy vamos a hacer un viaje. Vamos a viajar. Yo tengo aquí un... Le di una precio. Hoy vamos a viajar... ¿Cómo es tu nombre? Cesarini. Cesarini. Hoy vamos a viajar a un lugar donde se pueda apostar, por ejemplo, Las Vegas. Es donde hay muchos casinos, mucha gente normal. Entonces, vamos a pensar todo que vamos a Las Vegas. Y yo quiero que entramos al casino, por ejemplo, al Caesar Palace. Y te llamó mucho la atención una máquina. De esa de la que salen tres numeritos. Y cada ruleta es del 1 al 9. Entonces, yo quiero que imaginariamente jales la palanca. ¿Listo? Yo tengo aquí la predicción del casino. Entonces yo quiero que... Esta es como la caja fuerte. Yo quiero que alguien, por favor, la... Por ejemplo, tú. Sí, así. Listo. ¿Cuál era el número que elegiste? El 8. El 8. Normal, un número al azar, ¿cierto? 8, sí. 8, solo 8. Entonces, vamos a los dados. ¿Te parece? Espera. Te los paso. Listo. ¿Cuántos dados son? Hay dos. Dos, muy bien. Entonces yo quiero que por favor los tires. Me parece. Te voy a hacer la predicción de los dados. Sí, yo creo que sí. Entonces esa es la predicción de los dados. La guardamos en la caja fuerte. ¿Cuál fue el número que cayó en los dados? 5 y 3. 5 y 3, ¿sí? Sí. Normal, un número de 1 a 6, ¿sí? Okay. Normal. 5 y 3. Entonces hoy vamos a jugar al póker. ¿Conoces todas las cartas, sí o qué? Tréboles, corazones, piques y diamantes. Entonces vamos a hacerlo algo más difícil. Yo quiero que por favor la mezcles.
Entonces están todas mezcladas, como pueden observar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer algo. Yo quiero que, por favor, me digas... Voy a ponerla así. Y yo quiero que, por favor, me digas alto, cuando tú quieras. Alto. ¿Ahí? Listo. Yo quiero que esa es la carta que... Listo. Yo quiero que todas las miren. Entonces voy a hacer la predicción de... ¿De qué? De las cartas. Esta es la predicción de las cartas. Y vamos a guardarla en la caja fuerte. Entonces vamos a recordar lo que hicimos. Hoy viajamos a Las Vegas. Nos entramos al Caesar Palace. Le llamó la atención una máquina. Y fue el número 8. ¿Fue? 8. Fuimos también a jugar los dados. ¿Qué cayó? 5-3. 5-3. Y también jugamos el póker, ¿cierto? ¿Qué número fue? ¿Qué carta fue la que eligió? 7 de trébol. 7 de trébol. Una carta de 52 cartas de la baraja. Yo a ustedes los acompañé hoy en el viaje y hice mis 3 predicciones. Por favor. La primera predicción, los dados. 5-3. La segunda. El número 8. ¿Sí? El número 8. Y por último, el 7 de tréboles. Pero alto, alto, alto. Todo no acaba ahí, todo no acaba ahí. Yo te dije a ti que eligieras una carta, ¿cierto? ¿Qué bebida elegiste? Muéstrala. La bebida, sí. Muéstrala. Muéstrala, muéstrala. Leche. Yo aquí traje una predicción. No, no se parece nada a la leche. Pero vamos a hacer algo más increíble. Yo quiero que... Yo quiero que todos se concentren, ¿listo? Piensen todos en la leche. Y mágicamente aquí apareció. ¡Eso! Muchas gracias. Un aplauso para Santiago. Santiago no nos deja de sorprender. Definitivamente la magia que hace es sensacional, es maravillosa. Desde que los jurados lo vieron en su presentación, en su audición, en la selección de Escuela de Talentos hasta ahora. Edson, ¿qué decir sobre esta presentación? Primero, felicitarlo, de verdad que maneja muy bien el público, está trabajando cartomagia, que no es fácil, porque la cartomagia se trabaja así, cerca al público, y no se puede equivocar. De verdad, quiero un fuerte aplauso para nuestro amigo el mago, de verdad, felicitarlo. Trabaja cartomagia, amigo César, y predicciones, que no es fácil, adivinar no es fácil. Es leche, es leche. Sí, la verdad que ese es... magia de cerca o close up, como se le llama, es la magia de los números más difíciles que hay, es la magia de cerca. La verdad que tiene buena manipulación, tiene mucho futuro como mago, así que la verdad que nos encantó. Pensé que iba a ser el mismo número del video, pero nos sorprendiste que sabe hacer muchos números más. Aquí hiciste como 5 en 1. Sí, porque hiciste con un número, hiciste 5 números de magia con un solo efecto, o 5 efectos, perdón, en una sola presentación. Espectacular, siga por ese camino. La verdad que nos sorprendió, muy bien. Bueno, Mónica, ¿qué sintió cuando vio la leche salir de esa lata? Mónica, coméntenos. Mónica, sí. Mónica pensó en la leche por la hora también, ¿no? Pero bueno. Me dejó sorprendida, completamente sorprendida. Yo dije, ¿será posible? Porque siempre uno incrédula y un poco, pero sí, sorprendida. Felicitaciones. Bueno, Santiago, felicitaciones. Muchísimas gracias por esa preparación tan bonita que tienes. Y mira, aquí te vamos a dejar tu reconocimiento. Hay que decir que Santiago fue el único...
estudiante que participó en la categoría, bueno, en talentos especiales de magia, y pues es definitivamente el ganador de esta categoría especial. Eres tu propia competencia y eres el ganador. Interesante. Bien, bueno, pues ahora aquí Mario se va a tomar su latica de leche. Leche Pepsi en botella de Pepsi. Aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ay, estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira. Y estoy convencido que tú eres mi vida. Yo no tengo que preguntarle a mi almohada. Canción de despedida será lo mejor para los dos, pues no soy la dueña de tu vida. Y lo más grave, no sé por qué no le entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle a mi alma el vuelta entre la fe, que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo. Puede que se termine el aire y que el sol no brille más. Se acaben las filosofías, sin duda viviría siempre igual. Si se terminan las teorías sobre la ciencia, me da igual. Y si se acaban las ideas sobre la guerra o la paz, que se lleve en mí respiración. Hace un día perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Qué triste cuando se desploma todo, qué justa se nos vuelve ya la vida. Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había. Trillada se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día. De amar nadie se libra aunque siquiera, tampoco de romperse el corazón. ¿Cómo camino yo? Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. He
hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el beso? Preguntan todos. Y yo respondo. El beso es una comunión de labios que, venciendo los agravios, la maldad y la traición, arrancan el corazón de una fuerza batalladora todo el amor que atesora. Cuando pasa el nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada. El pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura. Jurados de Escuela de Talentos, pero si quieren saber quiénes son los ganadores definitivos de este programa, los espero el próximo jueves para conocer la segunda parte de la final de Escuela de Talentos. ¡Chao!